también. Ah, muy bien, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles, bienvenidos. Vamos a dar ya inicio, ¿verdad?, a este evento. Un gusto saludarles, su servidora Denise Alvarado, iniciando esta capacitación, este curso en el cual pues vamos a trabajar en lo que es. Está relacionado a hojas de cálculo de Microsoft Excel nivel intermedio. Es un gusto para mí, ¿verdad?, poder iniciar este evento donde vamos a aprender, vamos a incorporar una serie de herramientas, vamos a desarrollar una serie de destrezas en lo que es el área de la ofimática aplicado a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Nos hacen falta, ¿verdad? Todavía participantes, ¿verdad? Según la lista, pues que nos han proporcionado, son más. Buenas noches, Marvin. Bienvenido. Es un gusto para mí, ¿verdad? Poder compartir con ustedes, esperando pues que este evento sea de mucho provecho para ustedes, ¿verdad? Siempre es importante cuando nosotros tomamos este tipo de eventos, tener la disponibilidad, tener ese entusiasmo, ¿verdad? Esa apertura para poder, ¿verdad?, iniciar y de la misma manera completar con mucho éxito este evento. Muy bien, vamos a revisar ahorita un par de comentarios. Dice que no me escuchó, no escucho. Sí, revise su audio, Marvin, porque no sé, los demás sí me están escuchando. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Muy bien. Revise bien su audio, Graciela, porque sí, los demás al parecer sí me escuchan. Veo que desactivó el micrófono. Trate la manera de hablar o verificar tal vez los conectores, verificar bien en lo que es la parte de las bocinas. Ok, gracias, Iván.
Bien, vamos a continuar entonces. Voy a presentar, ¿verdad?, parte de lo que es el material didáctico a desarrollar. Nosotros, pues, prácticamente tenemos una hora a la semana, ¿verdad? Este evento, pues, inicia este día 20 de febrero para finalizar, tengo entendido, 17 de marzo, según el calendario que me han propuesto. Es un curso, pues, o es una capacitación de 20 horas, donde mi participación, ¿verdad?, va a ser explicativa, va a ser demostrativa. Aparte de ello, ¿verdad?, dentro de lo que es la plataforma, tienen material adicional, material didáctico, ejercicios, tienen también, pues, una serie, hay un foro, ¿verdad?, también un foro de discusión donde vamos a tocar algunos temas para que ustedes también tengan la oportunidad de participar. La plataforma en sí, ¿verdad?, les va a ir evaluando, va a ir evaluando pues el progreso de cada una de las actividades internas que ustedes realicen dentro de la misma, como también, ¿verdad?, se va a poder visualizar su progreso, su avance en cada una de las semanas. Entonces, de esa manera es como nosotros pues vamos a ir avanzando, ¿ya? Bien, voy a revisar. Sí, los demás sí escuchan. Graciela, al parecer sí, sería bueno pues que revisara. Bueno, creo que se salió. Esperamos pues que regrese. Bien, si ustedes ya tuvieron la oportunidad pues de ingresar a la plataforma con sus respectivas credenciales, es lo que voy a compartirles en este momento para a grosso modo pues presentar lo que es el material, ¿verdad? O si también ya lo hicieron en el momento y ya exploraron. Pues qué bien, voy a hacerlo, ¿verdad? A grosso modo, para empezar con lo que es la parte de los contenidos y mostrar la agenda de esta jornada. Nivel intermedio, ¿verdad? Entonces, considero a bien, pues, que ya usted tiene una base, ya tiene ciertos conocimientos de lo que es el programa. Entonces, siendo un nivel intermedio, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta una serie de temas que complementen lo que es la parte básica, ¿verdad? O los conocimientos que usted ya tiene relacionados a hojas de cálculo. El curso, ¿verdad? Consta de cinco, perdón, de cuatro sesiones dentro de las cuales, ¿verdad? Cada sección se va a desarrollar en una semana. Para ello, ¿verdad? En la sección de curso, ¿verdad? Vamos a visualizar sección 1, todo lo relacionado a funciones lógicas condicionales, funciones de referencia, funciones básicas que vamos a estar trabajando. Sección 2, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la parte de funciones de búsqueda y referencia. En cada una de las secciones, ¿verdad? Está lo que es el examen medio del curso, ¿verdad? Donde ustedes pues pueden irlos trabajando y pues esto les va a ayudar mucho para complementar su aprendizaje en esta capacitación. Sección 3, lo que es la administración y seguridad de datos, ¿verdad? Y la sección 4, lo que es la temática de análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Como al final, ¿verdad? Vamos a tener un pequeño examen enfocado, ¿verdad? A cada uno de los temas que hemos estado trabajando. En lo que es la sección de progreso, usted va a poder visualizar cómo su servidora también va a poder llevar el control de cada uno de los avances, de tareas o relacionado, ¿verdad?, a su nota final que usted pues va a ir obteniendo. El progreso que se va a ver en cada una de las secciones que se vayan desarrollando durante la semana. Este progreso, ¿verdad?, yo lo voy a visualizar por parte de cada uno de ustedes. Tenemos la sección de lo que es el área de discusión, ¿verdad? Donde vamos a revisar lo que es la sección de foros, ¿verdad? Donde tal vez yo puedo presentar un y usted pues va a tener la oportunidad de poder participar, de poder dar una explicación acorde a una pregunta o a un tema específico que se esté dando a conocer. Bien. El material de apoyo es importante, ¿verdad? Que usted lo revise. El material de apoyo, ¿verdad? Son ciertos videos cortos, ¿verdad? De apoyo a los temas que se han estado trabajando. Por ejemplo, en el primer
tema, ¿verdad? Tenemos las funciones básicas, Max, Min, Contar. Hay ciertos videos tutoriales que usted puede utilizar para poder consultarlos, ¿sí? Y de esta manera, pues, complementar su aprendizaje. Cada uno de los temas desarrollados en cada una de las secciones tiene, ¿verdad?, su video con el objetivo, pues, de complementar su aprendizaje también. Por ejemplo, ¿verdad? Como decía, funciones básicas, max, min, contar, promedio, tiene su video respectivo, función sí, etcétera, función sí anidada, como también ustedes pueden descargar la respectiva plantilla. Esto es de gran apoyo, ¿verdad?, para ustedes, y de esta manera hay una mejor práctica relacionada al tema visto. No sé si hasta este momento hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Lilian? No, ninguna. Ok, estamos bien. ¿Isaías Santana? Estamos bien, gracias. Y de la misma manera, ¿verdad?, con el resto de temas. Perfecto. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Vamos a continuar. Y por último, tenemos lo que es el otra sección de apoyo. Esta muestra, el manual respectivo, ¿verdad?, de la capacitación. Esta ustedes lo pueden descargar, ¿verdad?, o imprimirlo, y pues está anidado a cada uno de los temas que vamos a estar trabajando durante la semana, ¿sí? Ahí ustedes pues pueden descargarlo, ¿verdad?, para que lo revisen, y pues lleva pues lo que es la parte de concepto, ejemplos, lo que son las sintaxis de algunas funciones que vamos a utilizar, ejercicios, ¿verdad? Y de esta manera, pues también es un gran apoyo como material didáctico que va a complementar, ¿verdad?, su aprendizaje acá en esta capacitación. Graciela, ¿ahora sí nos escucha? Veo que ya regresó. Buenas noches. Buenas noches. Sí, porque me conecté desde el celular, desde acá estoy, porque en la compu no escuchaba nada, entonces desde el teléfono estoy conectada y no alcancé a escuchar lo que usted estaba hablando desde muy inicio, así que no sé qué había explicado o si veo la grabación después. Sí, puede ver la grabación, claro que sí, la va a poder ver. Sí, de acuerdo, bueno, gracias. Fue la introducción, el saludo, ¿verdad?, mi presentación. Y pues ahorita estaba haciendo un pequeño recorrido, ¿verdad?, en la plataforma, por si se nos había quedado alguna duda, ¿verdad? Y así pues ya estamos en sintonía con lo que es el tema. Bien, yo creo que ya estamos pues incorporados la gran mayoría. Bueno, según la lista de asistencia son varios. Simplemente voy a pasar rapidito asistencia. Teresa Angélica, me dicen presente, por favor. Teresa Angélica. Presente. José Luis Cortés. Presente. Yo Beatriz. Rocío. Ismael Cruz. Presente. Marvin Graciela. Para acá, presente. José Vladimir. Vamos, gracias. José Vladimir. Presente. María Catalina. Doris Elisa. Presente. Lisbeth Marisol. Lisbeth Marisol. Cristina Herrera. Isaías Santana. Erika Mabel. Presente. Iván Vladimir Portillo. Presente.
Sonia Yanira. Presente. Okay, gracias. Muy bien. Ah, Doris Elisa, ahorita Catalina de León, ok. Ahorita les pongo ahí la asistencia. Doris, sí. Ya está, Doris. María Catalina también. Sí, le contesté, pero quizás no me escuché en ese momento. Le escuché. Bien. Vamos a revisar, ¿verdad? Lo que es la parte introductoria, enfocada, ¿verdad? A los temas que vamos a ver, ¿verdad? En esta hora ya hay un cronograma, ¿verdad? En base a cada una de las temáticas y pues nos toca trabajar un poquitito con algunas funciones básicas relacionadas a lo que es la parte estadística. Este tipo de funciones que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Las clasificamos, ¿verdad? Como funciones estadísticas. Son muy aplicadas a tablas o a bases de datos donde nosotros queremos obtener cierta información muy específica, dentro de las cuales, primero que nada, ¿verdad? Vamos a revisar lo que es el objetivo general del curso, señores, ¿verdad? Iniciando pues el nivel intermedio, pretendemos, ¿verdad? Como empresa de capacitación, que al final de este curso, ¿verdad? Usted cuente con las principales herramientas de Microsoft Excel, lo cual le va a permitir a usted, ¿verdad?, poder organizar, poder analizar y administrar información con gran facilidad. Todo esto, ¿verdad?, siempre y cuando aplicado a lo que son tablas, aplicado a lo que son bases de datos dentro de Microsoft Excel. Como también, ¿verdad?, que usted pues pueda comprender esas herramientas en el uso práctico, enfocado al análisis de bases de datos, operaciones matemáticas y sobre todo funciones avanzadas, así como el manejo de tablas y gráficos dinámicos para la organización y presentación de su información. Microsoft Excel, señores, es una de las herramientas pues más útiles, ¿verdad?, a nivel general de todo lo que es ofimática. Es una herramienta pues bastante utilizada, ¿verdad?, por la gran diversidad de funciones, de herramientas que tiene en el área financiera, en el área estadística, en el área lógica, ¿verdad? Podemos crear desde una fórmula sencilla, ¿verdad?, hasta una función pues bastante avanzada aplicada a una tabla de datos de dos variables, etcétera. Y pues, sobre todo también enfocado al análisis de bases de datos. Bien, este sería, ¿verdad?, como nuestro objetivo general enfocado, ¿verdad?, a esta capacitación. Dentro de las funciones que vamos a trabajar en este momento, ¿verdad?, son las siguientes. Me voy a enfocar con funciones estadísticas, max, min, contar y promedio, ¿verdad? Estas están, las vamos a detallar, ¿verdad?, su uso, su sintaxis, en qué área, ¿verdad?, son aplicadas, etcétera. Entonces, al finalizar esta hora, ¿verdad?, pretendo que usted, ¿verdad?, comprenda la utilidad que tienen estas funciones y cómo se aplica a una tabla de datos. En primer lugar, ¿verdad?, la función max, que es la primera que vamos a revisar. Esta función, ¿verdad?, me permite poder obtener el valor máximo de un conjunto de valores que nosotros podamos tener en una lista de números ubicados en uno o en varios rangos de nuestra hoja de cálculo de Microsoft Excel. Yo puedo tener una base de datos con una serie de valores numéricos y obtener el valor mayor de un rango de celdas. La función max es lo que hace, ¿verdad? Extrae de una lista de valores el valor más grande. Vamos a presentar, ¿verdad?, otro tipo de función, que es lo contrario a la de la función max. Esta nos devuelve el valor mínimo, ¿sí?, el valor más pequeño. Ahora bien, si dentro de nuestra lista de valores de un rango de celdas, ¿verdad?, esta contiene algún valor lógico o contiene texto, él omite esos valores, él omite el texto y solamente me devuelve el valor numérico que yo estoy solicitando como valor mínimo, como valor más chiquito. La función contar.
Este más que todo, ¿verdad? Cuenta las celdas, ¿sí? Cuenta las celdas que contienen valores numéricos. Dentro de una base de datos, ¿verdad? Yo puedo tener una serie de valores y él me va a contar. No va a presentar un total, no presenta un total, sino que presenta la cantidad de valores que contiene un rango de celdas. Y por último, vamos a definir, ¿verdad? La función promedio. La cual, ¿verdad? Esta trabaja muy equivalente a la media aritmética que tal vez conocimos en el área de las matemáticas. Es decir, es la media aritmética, me devuelve el valor medio de una serie de valores. Bien, vamos a presentar entonces la parte práctica. Señores, si usted tiene Excel abierto, ¿verdad? Puede ir trabajando a la par mía. Si usted tiene ahí, pues, la computadora, ¿verdad? Puede ir haciendo el ejercicio. Aquí tengo una serie de valores, ¿sí? Un rango específico de celdas. Son serie de valores numéricos, la columna C y la columna D. Vamos a presentar, ¿verdad? Acá en este momento la función max. ¿Sí? Vamos a escribir por acá. Máximo en valores. Máximo en valores. El valor máximo, el valor más grande. Ahora bien, Excel presenta, ¿verdad?, su serie de funciones, porque las que acabamos de mencionar son funciones, en el área de insertar función. Este tipo de funciones nosotros las vamos a encontrar en la categoría estadística. Estadística. Y aquí nosotros vamos a buscar la función max. Vamos a ir bajando. A veces están ordenadas de forma alfabética. Aquí está la función max. Cuando nosotros utilizamos la herramienta de insertar función, ¿verdad? Me presenta la definición de dicha función. Y aquí nos dice, mire, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite valores lógicos y el texto. Eso es lo que hace, ¿verdad? Este tipo de función. Devuelve el valor máximo. Muy bien. Vamos a hacer un clic en el botón aceptar. Y automáticamente, ¿verdad? Aquí me aparece como un asistente. Un asistente dentro del cual me va a permitir a mí seleccionar el rango. Aunque Excel, ¿verdad? Aunque Excel ha tomado a bien, mire, 8, 20, 10, 30, 40, 70, que son los valores numéricos que yo tengo acá. ¿Sí? Son los valores numéricos que yo tengo en esta área. El rango, él me toma también el rango de valores, desde C2 hasta C11, iniciando desde la celda C2 hasta C11. Presionamos aceptar. Y aquí me toma el valor más grande, si el valor mayor, el valor máximo, que es 70. No hace una sumatoria, ¿verdad? No suma los datos, sino que nada más muestra el valor mayor, que en este caso es 70. Voy a resaltar este resultado, me voy a ir al baldecito de pintura y le voy a poner acá una negrita, pues como para resaltar. ¿Sí? Entonces, acá, ¿verdad? Él me está devolviendo el valor mayor. Bien, en este caso, ¿verdad? Con lo que es el máximo en valores, valor máximo. Vamos a presentar también el valor máximo de, vamos a hacer ahora el uso de la función. Nos vamos a f de x. ¿Puedo escribir el nombre de la función? Sí, claro que sí. Min. Ahí está. También, ¿verdad? En esta casilla, yo puedo escribir el nombre de la función. Si yo sé cómo se escribe, ¿verdad? Podemos escribirla acá, valga la redundancia. Min. Selecciono min, a aceptar, ¿sí? Y acá, pues, de igual manera, él me presenta la lista de valores respecto al rango que yo estoy seleccionando. Recordemos que un rango de celda, señores, es
un conjunto de celdas seleccionadas, valga la redundancia, de, comenzando desde la celda E2 hasta la celda E11. ¿Sí? Ese es el rango. Acá me devuelve el resultado. Mire, tal vez usted puede ver el número 8. Ahí se ve el número, pues ya presentándose como respuesta, que es el valor más chiquito. Aceptar. Y tengo pues el total. Lo vamos a resaltar con un color diferente para que se pueda ver el resultado. Y aquí le voy a colocar valor mínimo. Valor mínimo. ¿Sí? Bien. Si al otro lado de mi pantalla, ¿verdad? Ustedes están viendo, ¿verdad? Lo están haciendo, pues sería bastante bueno pues que también lo vayan practicando. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna duda de estos dos, de estas dos funciones? Valor máximo, valor mínimo. Catalina, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? Hola, no, estoy trabajando, solo que me quedé un poquito. Ah, ok. ¿Erika? ¿Erika García? ¿Isaías Santana? Sí, muy bien, Isaías. Aclarando, estoy trabajando en el ejercicio que usted ha hecho, no en mi trabajo diario. Ok, está bien, no hay problema. Estamos bien. Ok. Luz Díaz. Rocío. Ahorita estoy trabajando lo del máximo. Ok, muy bien. Y ya voy a comenzar con el mínimo. Ok, excelente. Sí, lo pueden ir haciendo. Pregunto, ¿todos se han conectado a lo que es el enlace de WhatsApp que se les proporcionó? Sí, me uní el día de ayer. Bien, porque podría pasarles también la plantilla a través del grupo, a través de este grupo, para que también ahí ustedes la tengan. ¿Les parece? Sí, sí. Sería mucho más fácil si la comparte. Okay, en este momento, sería pues. Mejor así. Ok, excelente. Aquí iría pues tanto ejercicio 1 como ejercicio 2. Ahorita se las comparto por WhatsApp. Así pues ustedes, por este medio, ¿verdad? Se los estaría anticipando y así pues ustedes ya lo tienen listo, ¿verdad? Para que también vayan trabajando a la par mía acorde pues a los ejemplos. En este momento ya se los cargo.
Va, muy bien. Chequen, por favor, ya se los mandé por chat. Ok, ya se los mandé. Ya lo estoy descargando. Okay, perfecto. Va, muy bien. Continuamos en... tienen ahí, ¿verdad? La hoja, que es el ejercicio que yo acabo de trabajar, donde van a colocar máximo, por ejemplo, lo voy a volver a hacer para los que ya lo cargaron, máximo, ¿sí? Yo al principio hice uso de la herramienta de funciones. También otra alternativa u otro camino de poder trabajar con este tipo de funciones es escribirlas directamente. Recuerden que adentro de Excel usted puede escribir el signo igual y el nombre de la función. Igual, max, abro paréntesis y inmediatamente, perdón, nos va a aparecer la sintaxis de la función, ¿ya? Número 1, número 2, lo cual me indica el rango de valores que yo voy a tomar. Vamos a seleccionar desde C2 hasta C11. A diferencia de utilizar el asistente de funciones, como lo hice en el ejemplo anterior, el asistente ya toma automáticamente los valores del rango que él toma en cuenta, que está en la parte superior, en este caso, por la ubicación en la cual yo he colocado la función max. Aquí yo tuve que seleccionar de manera manual el rango de celdas. Cierro paréntesis y presiono enter. ¿Sí? Y acá en el resultado, pues ustedes como ya tienen conocimiento de la aplicación en cuanto a formato, estilo y diseño de color. Ahí ustedes lo aplican para resaltar el resultado. Vamos ahora, ¿verdad?, con el uso de la función min, valor mínimo. Muy bien. Igual, min, abro paréntesis y selecciono el rango. Cierro paréntesis y enter. Esta sería, ¿verdad?, otra manera también de poder trabajar. Sí, dígame. Disculpe, la interrumpa. Yo tengo... Dígame. Una duda. Cuando uno coloca, ¿verdad?, así en la fórmula nos aparece la palabra número 1, punto y coma, y entre corchetes número 2. ¿Eso qué significa? ¿En qué parte? Bueno, cuando uno coloca, ¿verdad?, igual y colocamos la palabra mínimo o máximo. Uh-huh. Igual, mínimo, ajá, ajá. Ajá, ahí, esa partecita. Uh-huh, uh-huh. Que eso, ¿qué significa o por qué se muestra? Esta es la sintaxis de la función, sí. Esta es la sintaxis. Por ejemplo, acá yo podría tomar como este, número 1, este rango. Ya. Luego, punto y coma, número 2, como rango 2. No sé si me doy a entender. Mire, me puede decir, pero usted pudo haber seleccionado las dos columnas de una sola vez, claro que sí. Pero si ustedes observan, yo en este momento también las tengo separadas. O en caso de que acá en la columna D yo hubiese tenido otros valores y no los quisiera incorporar, también es válido lo que estoy haciendo. No sé si me doy a entender. Cierro sí, y en este caso... Y enter. Siempre devuelve el valor 8, porque es el valor más pequeño. Voy a modificar aquí algunos datos, por ejemplo, 2. 1. Mire, ahí lo está actualizando.
¿sí? Ahí. Sí, sí, está bien. Gracias. Sí. O sea, acá cuando usted está viendo número 1, número 2, número 3, hace referencia a los rangos de celda, de la información que yo quiero tomar para incorporarla dentro de la sintaxis y que él me devuelva el valor más pequeño, el valor más chiquito. ¿Me explico? Sí, sí. Muchísimas gracias. No, a la orden. Okay, ve y mire el resultado, ¿sí? Como yo le hice ciertos cambios dentro de los valores, aquí me está devolviendo el valor más chiquito, en este caso 1, ¿sí? Si yo aquí, por ejemplo, en vez de 1 pongo 4, ahí me lo cambia. En lugar de 33, lo cambia. No sé si me explico, me doy a entender. Nada más quiero verificar. Rocío Beatriz, ¿se encuentra? Rocío, por la asistencia. Rocío Beatriz, no. Lisette Marisol, ¿ingresó al canal? No. Gloria Marina. Gloria Marina, no. Bien. Continuemos entonces. Vamos ahora, ¿verdad?, al ejercicio número 1. Vamos a revisar, ¿verdad?, esta pequeña factura comercial de la librería La Magnífica, esta pequeña tablita de la cual vamos a sacar, ¿verdad?, cada uno de los máximos, los mínimos, y aquí tenemos ciertas preguntas. ¿Cuántos artículos en la factura? ¿Cuántos artículos nosotros tenemos registrados? ¿Cuál es la cantidad mayor? ¿Cuál es el promedio del IVA? Bien, vamos a incorporar ahora otros tipos de funciones en esta pequeña. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a colocar acá los resultados. ¿Cuántos artículos en la factura? Me está preguntando cuántos hay. Ah, mire, Denise, pero ahí nosotros podemos ver y son nada más 4. Perfecto. Yo puedo identificar que son 4 porque los registros son pocos. La tabla es chiquita, ¿sí? Tiene nada más registrados 4 productos y yo los puedo identificar. Pero, ¿qué sucede, verdad? Cuando nosotros tenemos una base de datos de 100, 200 productos o hay un archivo compartido en nuestra empresa y cada usuario empieza a digitar y a digitar información. Entonces, a veces que nosotros queremos los resultados de una manera inmediata. No vamos a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bien, entonces para ello vamos a utilizar la función contar, ¿sí? La función contar me cuenta el número o la cantidad de valores registrados en un rango de celdas. En este caso, la función contar cuenta, valga la redundancia, valores numéricos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a anteponer en la columna A una nueva columna para generar el número correlativo. Mire, clic derecho en la columna A, insertar. Clic derecho en la columna A, insertar. Y aquí le vamos a poner número. Vamos a generar el número correlativo de 1 a 4. ¿Cómo lo hice? Por si alguien tiene, no conoce esta parte, mire, digité el número 1. En la esquina inferior derecha me ubico. Presiono la tecla control. Hay dos control, una a la izquierda y otra a la derecha. Presiono control y sin soltar, arrastro hacia abajo. Mire qué bonito, se genera automáticamente una serie de valores, una serie de correlativos. Bien, entonces, ¿cuántos artículos hay en la factura? Vamos a colocar igual contar. Vea que desde el momento que nosotros colocamos el nombre de la función, me aparece un concepto a la cual está relacionada. Y si usted observa, dice, cuenta el número de celdas en un rango que contiene
números. Contiene números. Es decir, que para esta función yo no podría tomar el rango de los nombres del artículo. Tendría que tomar el rango de valores numéricos. Abro paréntesis y voy a tomar el número correlativo. Mire, Denise, y no se podría tomar las cantidades, por ejemplo, porque las cantidades son equivalentes a los artículos, ¿sí? Porque están relacionadas a los artículos. Pero si yo tomo las cantidades y en un momento dado yo ingreso, ¿qué? Mouse, cantidad cero. No hay en existencia. No podría, ¿verdad? Porque sí está en la lista de artículos, pero no está registrado como cantidad. Bien, entonces contar y voy a tomar los números correlativos. Tomo ese rango. Vea la sintaxis, similar al de Max y al de Mino. Igual contar. Desde A3 hasta A6, ¿verdad? Que es el rango. Cierro paréntesis y presionamos Enter. ¿Cuántos artículos en factura? 4. ¿Sí? Acá, pues, repito, fácilmente podemos identificarlos porque son pocos, ¿sí? Esta pequeña base de datos son bien pocos los que tiene registrados. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Cuál es la cantidad mayor? Muy bien, entonces sí me voy ahora, ¿verdad? A la cantidad. Igual Max, abro paréntesis y selecciono la cantidad. Enter. ¿Es necesario, bueno, cerrar el paréntesis? No, en este caso no. Sí, siempre y cuando el nombre de la función esté bien escrita, ¿verdad? No haya un error de sintaxis. ¿Cuál es el promedio del IVA? ¿Cuál es el promedio del IVA? Bien, vamos a utilizar ahora la función promedio. Si yo me voy a f de x, también, ¿verdad? Puedo escribir acá promedio. Ahí está. Aquí me la da en el listado de funciones que Excel tiene. Y como bien lo mencioné en el concepto, ahí en la lámina, nos dice, devuelve el promedio, o sea, la media aritmética, de los argumentos, ¿sí? De los valores numéricos, los cuales pueden ser números, nombres o matrices o referencias que contengan números. Bien, vamos a hacer aceptar. ¿Qué me está pidiendo él? El promedio del IVA. Bien, voy a seleccionar entonces el rango porque puede hacer de que este rango sea incorrecto. Aquí porque yo me fui directamente al asistente. Mire, Denise, ¿y puedo escribir el nombre de la función? Claro que sí, puede hacerlo. Así como hemos hecho para Max, para Min, para contar, también es válido hacerlo con promedio. Bien, vamos a cambiar entonces acá la directriz del rango. Hacemos un clic en la flechita y me voy al IVA, porque es lo que me está solicitando. Selecciono. Vamos a ver, hacemos aceptar. Ahí está. 159.10. Vamos a ver comentarios, dudas. Elisa Argueta, bienvenida. ¿Alguna pregunta, Elisa? Hola, buenas noches. Sí, es porque en este caso el rango de una vez se denominó IVA. Así me lo tomó. ¿A ustedes cómo les apareció? Así también. Como IVA. Es decir, sí. Que toma, bueno, aquí pues que ha tomado pues la etiqueta. La etiqueta del título. ¿Su nombre completo, Elisa? No, sí, ¿verdad? Elisa Argueta. ¿Su nombre completo? Doris Elisa Argueta Mercedes. Ah, aquí está, sí. No sé si ya ingresó Lisette Marisol. Lisette, Gloria,
Rocío Beatriz. Rocío Beatriz. Así que está. Es por la lista de asistencia. Bien. Veamos ahora. Vamos a colocar, ¿verdad?, otra interrogante. Escriban, por favor, ¿cuál es el precio menor de los productos? ¿Cuál es el precio menor de los productos? ¿Cuál es el total máximo? ¿Cuál es el precio menor? Por último. ¿Cuál es el precio menor? Muy bien, separen por favor acá los datos, ¿verdad? Y pues resaltan con un color diferente también los resultados obtenidos. En el caso de las cantidades, ¿verdad? Vamos también a resaltarlos, ¿verdad? ¿Cuál es el precio menor de los productos? Igual, min, abrimos paréntesis. Y vamos a seleccionar el precio menor, ¿verdad? La cantidad de los precios, el rango de los precios. Ahí está. A ustedes les aparece el rango, me imagino, o les aparece como rótulo precio. ¿Cómo les aparece? A mí me aparece como precio. Precio también. Ah, sí. Lo que pasa es que ya tenían nombre, ¿sí? La plantilla ya lleva así el nombre del rango. Ya vamos a hacer el de, quiero ver el precio, sí. Sí, ya lo tiene. Quiero ver el subtotal, sí, no. ¿Cuál es el total máximo? Vamos a ver en el total máximo. Igual, max, abrimos paréntesis y seleccionamos el total. Aquí sí, no, mire. Sí, la plantilla ya tenía el nombre del rango. Pero no es este, si ustedes observan, siempre se muestra el resultado, ¿verdad? El nombre del rango es para, en lugar de seleccionar el rango, se puede escribir el nombre. Pero aquí porque ya estaba asignado. ¿Cuál es el total máximo? Igual max, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango del total. Ahí tenemos que es la cantidad mayor. ¿Puede usted agregar, por favor, bueno, en el caso del promedio del IVA, el precio, el total, que son valores monetarios? ¿Puede aplicarle usted ahí, anéxele el símbolo de dólar para irle dando una forma, ¿verdad? Un poco más distinto. Se lo puede anexar. ¿Cuál es el precio menor? Igual. Min, abrimos paréntesis y selecciono el precio unitario. Enter. Bien, voy a dejar de compartir. Me gustaría ver cómo lo llevan. Si me hacen el favor de compartir sus pantallas y así puedo checar si usted lo ha hecho. Lilian, ¿me comparte? Ahorita, en eso estoy. Muy bien, vamos a revisar. Si hay, si puedo darle un apoyo, pues con todo gusto. Voy a mandarles mañana, quizás con más anticipación, la plantilla, porque sí ya la tienen ustedes lista, siempre vía WhatsApp. Bien, no sé, colaboran en compartir, así pues puedo checar si usted ahí pues lo ha hecho o si hay alguna duda. Ahí estoy viendo el de Vladimir que ha... En mi caso, Vladimir, yo compartí la plantilla. Ajá, pero veo que la escribió, ¿verdad? La bolderita. Muy bien. Graciela, perdón. Sí, en mi caso, como estoy desde mi teléfono, no puedo trabajarlo en mi teléfono, ¿verdad? Sí. Entonces,
Y como desde el celular yo le estoy pasando internet a la compu, pero mi celular yo tengo que sacarlo para afuera para que me agarre señal. Entonces, si lo saco para afuera, no me voy a ver yo en la cámara. Pero logré hacer lo del valor máximo y mínimo, y lo demás creo que lo voy a practicar más noche cuando ya descargue la plantilla y deje de compartir mi cámara. Ah, está bien. Entonces, mañana con mucha anticipación se las voy a mandar antes, oigan, para que sí ya la tengan. Sí, por favor. Para yo tenerla ya en la compu. José Luis. Yo igual estoy conectada desde el celular, pero estoy trabajando en la compu, entonces no puedo compartir. Entiendo, Teresa. Pero puedo pasar la lectura. Ah, también. Uh-huh. Okay. Teresa. Rocío. Erika. Yo igual estoy conectada desde mi teléfono. Okay. Isaías. Okay. Muy bien. Lilian, ¿lo logró? No le escucha. Pues está bien, Luz. Sí. Ah, está bien. Veamos ahora el ejercicio 2, ¿verdad? De esta manera, pues complementamos un poquitito lo que es la parte de las funciones. Estas son funciones básicas, señores, son funciones bien básicas, pero sí se trabajan mucho a nivel estadístico, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una macro base de datos, ¿verdad? Una base de datos bastante grande y pues queremos obtener información bien específica, datos bien específicos, es donde aquí pues nosotros aplicamos este tipo de funciones. La función promedio pues también nos puede ayudar para poder calcular promedios de notas, promedios de ventas, promedios de ciertas cantidades, etcétera. Es muy, muy aplicado a lo que es el área estadística. Luego, pues, el uso de las funciones max y min, ¿verdad? Que nos permiten, pues, obtener la venta más alta del mes, la venta más baja del año, por ejemplo, ¿verdad? Son aplicativos a los cuales pues nosotros podemos darle uso a este tipo de funciones. En el caso de la función contar, como bien su nombre lo dice, ¿verdad? Nos permite pues contar valores numéricos. Aquí pues nosotros teníamos a bien los artículos, ¿sí? Por Excel maneja por ahí también otra función, ¿verdad? Que se llama contar a. Es equivalente a contar. Lo único que esta, a diferencia de contar, es que yo puedo tomar valores de texto. ¿Sí? Pues me puede ayudar para los valores de texto. Entiendo, Rocío. ¿Sí? Pero de igual manera, la clase va a estar grabada, ¿verdad? Para que usted la pueda consultar más tardecito. ¿Sí? Pero les mandé la plantilla por el chat. Y para que usted la pueda hacer uso de ella. Bien, vamos al ejercicio 2. Tenemos acá las ventas, ¿sí? Las ventas do trimestre. Vamos a sacar acá el promedio de ventas. El promedio de ventas, la venta mayor. Venta menor, cantidad de ventas. Bien, esto pues aquí usted lo anexa, hacemos este anexo, pero tenemos todas las ventas del segundo trimestre, semestre, ¿verdad? Del segundo semestre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bien, vamos entonces a obtener el promedio de ventas. Igual. Promedio igual promedio, abro paréntesis y selecciono el rango. Enter.
igual, max, para obtener el máximo, seleccionamos el rango y presionamos enter. Igual, min, para la venta más chiquita, para obtener cuál es la venta más pequeña, seleccionamos el rango, enter. Ahora bien, como acá no tengo un número correlativo, pero quiero saber la cantidad de ventas, entonces voy a tomar a bien la cantidad de ventas que está. Igual, contar y selecciono el rango. Mira, contar y selecciono el rango. Cierro paréntesis y enter. 5. Porque son 5 las ventas pues, que están registradas. ¿Estamos? Va muy bien, señores. Ya casi estamos pues, por concluir. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Podemos hacer uso, ¿verdad?, del número de WhatsApp, del grupo de WhatsApp que tenemos pues ya incorporados en nuestro curso. Y pues ustedes pueden escribirme en caso pues de tener alguna duda. Vamos a revisar por último lo que es el área de progreso, ¿verdad? Es importante que usted esté en sintonía con el material didáctico y pues que vaya haciendo las prácticas respectivas acorde a lo que es la parte complementaria, ¿verdad? Esto les va a ayudar mucho y no olviden pues también consultar en el momento pues que ustedes consideren necesario, ¿verdad? Estamos para apoyarles, para lograr, ¿verdad?, un buen éxito en esta capacitación, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo durante 20 horas. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una duda, Lee. Dígame. Con respecto, estaba revisando plataforma, ¿verdad?, y por ahí veía que decía sección 1, sección 2 y sección 3. Vale, por ejemplo, la sección 1 hace énfasis a la clase del día de hoy. No, la sección 1 hace énfasis a la semana. A la semana. A la semana, exacto. Sí. Si usted observa, porque ahorita me está cargando a mí mi plataforma, porque se me, como no había dejado de tocarla, ya se había cerrado. Sí, a la semana. Hace énfasis a la semana. Sí. Semana 1 está contemplada. Bueno, les voy a compartir el cronograma pues para que ustedes vengan. Tengo acá el cronograma en PDF. Miren. Semana 1, sesión 1, una hora. ¿Verdad? Que son los temas que acabamos de trabajar. Miren. Entonces, usted tiene que elaborar el laboratorio 1. Que está dentro, está sincronizado, ¿verdad? Dentro de la sección 1. Pero solamente está enfocado a la sesión 1, a una hora. Por ejemplo, mañana vamos a trabajar las funciones lógicas. La función sí. Esta es la que vamos a trabajar mañana. Y tiene que elaborar el laboratorio 2. ¿Me doy a entender? Y así, semana 1, sesión 3. Semana 1, sesión 4. Las funciones lógicas no las vamos a alcanzar a ver en una sesión. ¿Por qué? Porque es un tema un poco más extenso. Y así sucesivamente. Este es a grosso modo, ¿verdad?, el cronograma, pues para que usted tenga una idea. Pero sí, las secciones es equivalente a una semana. Ahí están incorporados los temas de toda la semana. ¿Me explico? Sí. En este caso, en cuanto al laboratorio, ¿lo podemos hacer cualquier día o hay una fecha estipulada? Es importante, ¿verdad?, que usted pues vaya progresando y no vayamos a esperar a última hora pues para poder desarrollarlo. Eso sí les voy a hacer énfasis, ¿verdad? Traten la manera de irlo haciendo, ¿sí? Ajá, o sea que en este caso está como libre. Si yo quiero lo hago en cualquier momento. Exacto. No va a estar deshabilitado o habilitado en un cierto tiempo. No va a estar deshabilitado. No. Ah, oh,
De acuerdo. Gracias. Va, muy bien. No sé si hay alguna otra duda, preguntas. Si no, pues en el chat también pues pueden consultar y estar pues también la persona de inglés corporativo, pues que siempre también dan su respectivo apoyo, ¿verdad? A cualquier duda. Listen, teacher, no me sale el de IVA, no, máximo me sale todo, menos IVA, no sé si me puede reforzar ahorita, no le. Ok, voy a volverlo a compartir. ¿Este? ¿Acá? ¿Este? Sí, ese, donde está el IVA. Acá. Igual, promedio. Igual, promedio. Abre paréntesis y selecciona todo el rango del IVA. Igual. Ay, sí, yo apretaba IVA. Ah. Por eso que... Gracias, gracias. Bien, señores, muchas gracias. Pasen buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Bendiciones, feliz noche. Gracias.